Escucha a la comunidad. Parece ser que sí hubo dinero, o al menos hubo últimos minutos. Bueno, hay que recordar que con el tipo de cambio que tenemos ahora, pues es más atractivo comprar, claro. Todavía. De por sí hay en el comercio, en El Paso, Texas, se presenta más diversidad, a veces mejores precios, y ahora es más atractivo. Fíjate que desde hace años yo ya veía que los precios no son tan distintos. Yo recuerdo hace 20 años sí ir a comprar a El Paso o Juárez, los precios, sobre todo en ropa, eran considerables. Pero hoy en día, al menos lo que podrías comprar en una tienda de autoservicio, no hay mucha diferencia. En cuanto a ropa, habrá algunas cosas, pero no del todo que sean realmente distintos. Pero no hay la... Claro, no te vas a encontrar ni la talla, el color, ni la forma que quieres. Eso sí, ahí sí coincido. Fíjate que también un dato que yo no he hecho por miedo, por una cuestión práctica, es ir al centro. Porque yo me imagino que al centro de la ciudad, del centro de Ciudad Juárez, debe estar también un hervidero. No digo que sea peligroso, definitivamente no lo es. Simple y sencillamente que si normalmente es un lugar concurrido, pues en estas fechas es algo que está, pues obviamente, muchísimo más de lo normal. Que pues si no tienes nada que hacer, pues no hagas nada ahí, ¿no? Eso es lo que tengo, pero me imagino que también ha de tener su dinamismo. Esto, pues yo creo que es bueno, ¿no, Luis? Habrá gente que no le gusta que gaste, pero a mí me gusta ver a la gente moviéndose. Si tienen que comprar, que compren. Si no compran, bueno, pues que estén. Pero siento que esto es sinónimo de algo saludable, ¿no? De una sociedad que no está estancada, que está funcionando y que no está, pues, en una situación... difícil. Bueno, también lo cierto es que pues la temporada, independientemente de lo que simboliza y de lo que uno puede sentir en términos de tradición, en términos de pues del encuentro familiar, que seguramente en la mayoría de los casos se da, pues también hay que cuidar que no se convierta solo en algo más mercantil, ¿no? Tú dices que no se sustituya. Es que no se sustituya, y que si finalmente tiene uno deseo de regalar por cualquier razón, pues también uno sea mesurado, ¿no? Si tuviera que, no seas así, Luis, aunque es un chocolatito. Le voy a preguntar a Jorge qué le diste. Claro, pero un chocolatito es algo mesurado, ¿no? No, claro, se me hace un chocolatito es algo mesurado, pero aunque sea, es que lo dices como en una situación de, si hubiera algún caso así como que especial, ¿no? Para regalar, bueno, pues se atiende, ¿no? Pero sí considero que hay que echarle a la bolsita, ¿no? Para que se dé. Al final, digo, son cosas materiales, no pasa nada. Por cierto, hablando de cosas materiales, estaba viendo hoy un documental, no sé si habrás tenido la oportunidad de verlo, que se llama Neoliberalismo. No. ¿En qué plataforma hay una plataforma? No, en YouTube. En YouTube, bueno, no sé si lo tengan en alguna otra plataforma, pero está en YouTube. Y me llamó la atención, o sea, lo puse y ahí dije, a ver, vamos a verlo, ¿no? Y entonces, está hecho, pues, haz de cuenta que neoliberalismo por la 4T. O sea, es Ackerman. Pues no sé si sea el productor directamente, pero el que está inmiscuido en algunas cosas, pero también ahí te encuentras a este señor, al actor, el que sale en La Ley de Herodes, ¿cómo se llama? El muy pro 4T. Bueno, pues ya sabes quién, ¿no? Él es el narrador. No tengo información sobre ellos. De cualquier manera, no creo que me aporten absolutamente de información sobre el neoliberalismo. Nada. No, porque mezclan, empiezan hablando del neoliberalismo, pero después pues le echan que al clasismo, que al racismo, que al gobierno de Peña Nieto, que al gobierno... O sea, todo lo que no sea 4T. O sea, es muy político el documental. Sí, definitivamente. Yo me fui con la finta. Dije, bueno, a lo mejor está interesante, a ver. Pero ya cuando vi que era Ackerman, dije, bueno, a ver, vamos a ver qué... que dice, pero en lugar de hablar de una cuestión objetiva de lo que es el neoliberalismo, no, hombre, pues se avientan echando primero pestes a Von Mises, ¿no? todo lo que puedan, y luego de ahí dicen al racismo, y luego te encuentras una señora que es, bueno, al menos se hace pasar como
artesana que habla del neoliberalismo, ¿no? Hablando a todos del neoliberalismo y explicando qué es. Bueno, la discusión, para quienes no conocen, vamos, de estos temas, que tiene que ver con una discusión más teórica de economía, cuando se habla de neoliberalismo y sobre todo de la parte más, por así decir, más libertaria, se habla de la escuela austriaca. De la austríaca, precisamente de la que estabas hablando la semana En antepasada, si no mal donde, recuerdo, y ¿no? si hay una discusión, y dentro de esa escuela austriaca, pues sí hay discusiones serias, ¿eh? No creas que es tan sencillo. No, no, yo sé, Hay pero si diferencias. deberías ver ¿Eh? lo que vi, verías que había discusiones, pero no serias. Von Mises, Hayek, Claro, von Mises, Hayek, están ellos ahí con las discuten y luego posturas. también discuten con otra escuela que empieza a también en esos momentos a tener auge, como en la escuela de Chicago con Friedman. Sí, claro, pero yo recordaba presente lo que habías comentado en ese programa, que obviamente no tiene nada que ver con lo que dicen ellos, porque dicen el neoliberalismo nos lleva al clasismo, nos lleva al racismo y nos lleva al consumismo, y que válgame Dios. No, no. Ciertamente, cuando ideologizas y politizas una discusión y luego la llevas a la divulgación, es decir, finalmente una que será una promoción ideológica, en plan de divulgación, pues escondes muchas cosas, dejas de ver cosas, incluso hasta puedes reflejar cierta ignorancia, ¿no? Es necesario. Incluso yo creo que hasta el papel del Banco Central en el neoliberalismo, ¿no? O sea, y cómo a lo mejor funcionaría en una teoría como la que dicen. Pero deberías verlo, deberías verlo. La verdad es que yo creo que sí, lo que le criticaban al PRI, lo que le criticaban al PAN en su momento también de una cuestión, pues, adoctrinante, vamos a ponerle, si me permite la palabra, o de doctrinaria, pues aquí también lo tiene la 4T en su versión, Bueno, todo gobierno, pero sobre todo así como con un planteamiento más de largo plazo, pues en algún momento tiene una, vamos a decir, una tentación No, no, claro, pues me imagino, digo, de si te pones a pensar la adoctrinamiento. Alemania nazi y sus No, actos pues de bueno, que no son lo propaganda, mismo, ¿no? pero. No, no es lo mismo, pero es decir, sus actos de propaganda, o sea, es decir, se presentan en todos los Claro, no, no, gobiernos, o pero sea. bueno, la verdad es así como me lo dices, no me dieron muchas ganas de verlo. No, no, a mí me llamó la atención, yo ya no sabía nada de este señor, del productor, salvo de ¿Quién es el productor? el que te mencioné, pues se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Ahorita te lo encuentro. Ackerman. Él es el John productor. Ackerman es de los que estaban ahí ¿Es metidos. el productor o es un conductor No, no, del no, no. El conductor documental es el o? actor. Ah, Es ya. el que. Y no el conductor como tal, sino es narrador, porque no aparece en escena. Pero Ackerman sí sale Ahora entrevistando mira, y todo. sí entiendo eso y creo que se tiene que ser, vamos a decir, serio cuando se habla de este tipo de cosas. Pero lo que sí hay que entender es una cosa que, bueno, al neoliberalismo, como se le llama y se le ha conocido, también hay que ponerlo en el banquillo de los acusados en algún momento, ¿eh? Ah, no, yo no digo que no. De veras que sí, o No, no, sea, al capitalismo, al socialismo, yo creo que todos, o sea, sí todos es tienen necesario. que sentarse. Oye, nos está mandando rápidamente a corte Arthur, vámonos y regresamos rápidamente. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Son las 4 con 9 minutos. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos haciendo un recuento de las mejores películas del 2023. Esto para celebrar el nuevo año 2024. Así que si a ti te interesa toda esta información, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. ¡Sigari!
Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla y los invito a que no se pierdan Del Dicho al Hecho este martes en punto de las 6 de la tarde. Estará con nosotros el chef Lalo y vamos a estar comentando sobre algunas teorías conspirativas que estoy seguro le volarán la cabeza. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que se amplía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud de las personas trabajadoras en México. Senado de la República, 65ª Legislatura. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estábamos hablando antes de irnos al primer corte de este controvertido documental. No, bueno, pues sí, ¿cuánto le puse controvertido? En realidad para los de la 4T no tiene nada de controversia, está claro, ¿no? Está claro que así funciona el mundo y así rueda, que habla del neoliberalismo, ¿no? Por parte de Ackerman y pues todos los allegados a la 4T. Y nos decía Luis, antes de irnos a corte, que pues no necesariamente es así, pero que tampoco el neoliberalismo es el bueno de la película. No, claro, yo creo que si ha habido algo, vamos a decir, un consenso incluso entre varias corrientes, no solo de lo que se denomina el espectro de la izquierda, sino de la centro, incluso centro derecha, un reconocimiento de pues varios fallos y fracasos de una etapa que se denominó neoliberal, ¿no? Que ya todo, bueno, la mayoría conoce que aparte de vamos a decir, de los posicionamientos de varias escuelas económicas, pero luego se convierte en una posición más política y de gestión a través del consenso de Washington. Fíjate que constantemente así lo mencionan, así como el sumo pontífice, el consenso de Washington. No, son 10 puntos, son sí. Fundamentalmente que hablan de las posiciones principales, en donde lo fundamental es menos Estado, privatizaciones. Menos Estado y más mercado. Es un poco lo que ahora, vamos a decir, puede representar Milei, porque a partir del consenso de Washington y la crisis económica que había, y sobre todo en varias economías latinoamericanas, se dan estos planes de choque que no funcionaron. Entonces ahora Milei como que es una especie de ¿qué será? De vamos fantasma de aquella época que atrae otra vez el plan de choque, estas cosas, y nos vamos con consenso de Washington y todo, ¿no? Y al final, bueno, el caso de Argentina no funcionó. No. Y bueno, no sé, ahora en Argentina, pues, la expectativa de que funcione es poca. No, claro, y fíjate que en Argentina el caso es dramático, porque ya pusieron las terapias de como ellos mismos dicen, la terapia de choque, ¿no? La terapia de choque que tiene, y pues parece que les va a ir mal, ¿eh? O sea, porque hasta el mismo Milei reconoce que antes de que las cosas mejoren, las cosas van a ir peor. Entonces, decirle eso a Argentina, como que Navidad no es el mejor regalo, ¿no? O sea, imagínate, escoges al líder anhelado, porque que rompe con, como dice Milei, la casta, y de repente te dice, pues sí, pero antes de que estemos bien, vamos a estar peor. O sea, que bueno. Pero eso en cuanto a Argentina. Y en cuanto al neoliberalismo de aquí, pues yo siento lo que pasa es que la palabra neoliberal, aquí en el caso de México, separando un poquito de lo que es la teoría, lo que son las escuelas y lo que es todo, y metiéndose más en la política, yo creo que se le puso ese apellido al priismo sobre todo de Salinas, ¿no? De Salinas. Bueno, lo que pasa es que Salinas gobierna en una etapa, y de hecho fue un diseñador de política económica con Miguel de la Madrid, pero luego gobierna como presidente de la República en una etapa en donde precisamente el neoliberalismo estaba en apogeo, ¿no? Claro. Sí. Y, pero además o sea, este neoliberalismo reconocido
a partir del Consenso de Washington. O sea, el neoliberalismo que realmente aparece en las estampitas. El neoliberalismo y te sale una estampa de... El Consenso de Washington. El Consenso de Washington y al lado Salinas. Y bueno, ahí está. Y hay que recordar la apertura comercial, que además es uno de los postulados. Sí, pero fíjate que ahí me llama mucho la atención, porque en este documental sacaban comerciales, de los comerciales en el que estaba en Ciudad de Ackerman, de aquellos años, allá en el 94, poquito antes, previos, 92, 93, previos a la firma del Tratado de Libre Comercio. Recuerdas que se hicieron comerciales de que ahora que tengamos el libre comercio, ya no me acordaba, ahora que los vi me recordó, y criticaban mucho esa postura, sobre todo los de izquierda, los de la 4T, cuando ahora en la renegociación del T-MEC, pues realmente nadie estaba a discusión si era bueno o no para México. O sea, realmente era un tratado que sabíamos que era bueno para México, y yo creo que ya deberían quitarse un poquito esas telarañas de temer que el comercio con el extranjero va a ser algo negativo para el país. Pero yo creo que eso no ha estado en la discusión en esta etapa de la... Ah, no, pero yo te digo, en aquella etapa yo recuerdo que la izquierda... Sí, había varias críticas, claro. Que decían que no deben que abrir. Y sobre todo, las críticas más racionales eran que no había muchas asimetrías, ¿no? Claro. O sea, no que el comercio fuese malo en sí mismo, sino que había muchas asimetrías y que eso podría... Que habría que esperar un periodo de ajuste del aparato productivo mexicano para que fuese más competitivo. Pues imagínate, ahí te encargo, todavía estaríamos haciendo el periodo. Entonces ese era parte de la crítica, a mí me parece más racional. No obstante, ya en esta etapa, pues, a pesar de que se pueden hacer críticas, la izquierda mexicana, lo que yo he visto, sobre todo esta izquierda más moderada, independientemente de que se hacen documentales o no, finalmente es una izquierda moderada. Esta izquierda moderada no ha criticado absolutamente nada. Sí, yo creo que el comercio, yo creo que los mercados abiertos, yo creo que es lo que no pueden criticar, pero lo critican en el documental. Dicen, es que el neoliberalismo incluye, espérate, y en el T-MEC, ¿a quién puso el freno, no? Incluye, ¿es el neoliberalismo lo que el comercio o es la globalización? Porque también ahí es una relación en las críticas. Criticaban los mercados abiertos y entre ellos ponían el ejemplo el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cuando yo creo que si alguien ha salido beneficiado aquí, ha sido México al final del día, ¿no? Si le preguntas a un norteamericano va a dar sus críticas, si le preguntas a un mexicano también va a dar sus críticas, pero al final yo creo que salimos más beneficiados todos, que simplemente. Mira, una apertura debe ser un tripié completamente. Una es la apertura financiera, que es la que más les ha interesado, francamente, de la apertura de capitales, de movimiento de capitales, es en la que sí está. Claro, la que les encanta. En la que quiere todo, sobre todo los grupos financieros internacionales con claro poder. Luego está la apertura comercial, y la apertura comercial tiene más límites. Incluso en los Estados Unidos se presiona mucho para poner límites al comercio, y no se diga varios otros países, ¿no? Lo primero que hacen es empezar a poner límites a ciertos, para proteger ciertos sectores, para... Ciertos productos, ciertos mercados. Es decir, ahí ya la segunda pata del tripié ya cojea un poco, ¿no? Y donde sí el tripié no funciona, es decir, finalmente es en lo que sería la libertad de movilidad de la población. Ya lo que es la mano de obra. Sí. Si son realmente liberales, neoliberales, y si creen en la apertura, deben de promover la libre movilidad de la fuerza de trabajo. O sea, fuerza de trabajo, capital y mercado. Porque además en la teoría económica se habla mucho de cómo esta libre movilidad de factores, entre ellas la del trabajo, permite ajustes de todos los mercados. Y luego, uh-huh, estas brechas y estas desigualdades que se dan entre economías tienden a ser menores. Pero cuando no permites que todos los factores se movilicen, y solo el de capitales sea el privilegiado en la movilidad, entonces empiezas a propiciar ajustes, pero ineficientes,
empiezas a propiciar más desigualdades y entonces no funciona, es mentira. Cuando alguien dice soy neoliberal, pero no quiero que se mueva el trabajo, o sea, no quiero la libre moneda del trabajo, entonces no eres liberal, no es cierto. O eso cualquiera, es mentira. O cualquiera, eso es mentira. O sea, cualquiera de los otros dos factores, ¿no? Sí, más bien estás defendiendo un, vamos a decir, una parte del capitalismo en donde hay una serie de intereses, eso que estás defendiendo, no estás defendiendo una tendencia liberal. Claro, sí te entiendo esa parte, y yo creo que sí nos quedó, vamos a decir que mucho, dos veces mucho, porque y aquí no solo hablo de México, hablo de sí, en general, de pero estos movimientos generales a nivel mundial. Pero en el caso de la Unión Europea, por eso a mí cuando me dicen consolidó. Soy liberal y todo, ok, y la movilidad del trabajo, no, pues no, entonces no eres, o sea, vete a otra parte, por favor, y ya no me quites el tiempo. O sea, eso es cierto. O sea, nada más, es o incluyes a los trabajadores o no incluyes no, a nada. Incluyes a la fuerza de trabajo. A la fuerza de trabajo, claro. Esos tres factores, o sea, nada más para es el capital financiero. Capital financiero, pero también sería el capital, comercio. Capital tecnológico podría ser. Sí, bueno, a ver, bueno, capital no, en todas sus formas. Capital financiero, no, capital financiero como tal. Ok. Que es lo que. Eso es lo que les encanta no a todo el mundo. No ninguna restricción. No, el capital, y creo que lo decían varios autores, no tiene nacionalidad. O sea, al final el capital no tiene. El capital financiero. El no capital tiene financiero. Ninguna restricción. Y luego, ¿qué otro elemento? Sería la fuerza laboral. Y además, precisamente porque no tiene ninguna restricción, propicia crisis enormes en varios países. No solamente propicia crisis enorme, sino también es un elemento para poder asusar a varios partidos. La Argentina, la misma salida de capitales. No, puedes ver a incluso Europa, a la misma Inglaterra, cuando le sacaron dinero así nada y más. Y luego está el otro componente de la posición liberal, de la apertura, y la posición de liberales es el libre comercio. Ok, entonces sería libre comercio, capital financiero y fuerza laboral. Esos tres serían. Porque esos son grandes mercados. Imagínate un mercado, bueno, nos están llamando a... ¿Ya te está diciendo que le cortes? Bueno, ok. Es Navidad, danos dos minutos más. Bueno, ok, vamos a un comercial y regresamos, Arturo. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Cinco trucos sencillos para vencer la pereza. La pereza se puede evitar y para lograrlo debemos optar por ciertas rutinas y comportamientos que te impidan sentirla. A continuación te presentamos 5 trucos que te enseñan cómo vencer la pereza de manera fácil para finalmente alcanzar tus metas y llevar un estilo de vida admirado. Número 1. Sé organizado. El aspecto más importante para saber cómo vencer la pereza es la organización. De hecho, muchas veces la razón por la cual no eres productivo no se debe a la falta de ganas, sino que el desorden y la basura hacen que parezca imposible comenzar. Un espacio agradable, limpio y organizado de trabajo te permite ser más productivo, mientras que un lugar desordenado te invita a quedarte en el sofá. Número 2. Haz una lista de tareas pendientes antes de dormir. Es imprescindible escribir tus metas para que puedas visualizar exactamente lo que hay por hacer. Cada noche haz una lista de tareas pendientes en un cuaderno y escribe las cosas que se deben lograr al día siguiente. Número 3. Convierte tu lista de pendientes en tu prioridad. Seguramente has sentido ese remordimiento de saber que tienes algo pendiente, pero no quieres hacerlo. La única manera de vencer la pereza es comenzar a ejecutar. Deja de pensar en cómo te estás sintiendo y comienza a hacer las cosas. En la mañana, cuando estás recargado de energía, comienza con la tarea más difícil, aquella que requiere más tiempo y concentración. De esta manera enfrentarás lo más complejo y dejarás para la tarde aquellas actividades que son fáciles de hacer. Número 4. Vístete de acuerdo a la ocasión. Aunque no lo creas, la forma en que te vistes influye en cómo vencer la pereza. Estar en pijama no ayuda mucho a querer comenzar a trabajar, mientras que el uso de ropa adecuada y vestirte según la ocasión puede ayudarte a sentirte productivo, de querer asumir compromisos y cumplir con determinados objetivos.
Además, no puedes negar que como te ven, es como te tratan. Y si bien no se trata de lo que piensen los demás, sí importa el mensaje que le estás enviando a tu cerebro. Número 5. Sé consciente del tiempo que tienes. En tu búsqueda de cómo vencer la pereza, debes saber que una de las razones principales por las cuales desperdicias tu tiempo se debe a que tienes demasiado tiempo libre. Entre más consciente seas de tu rutina, más fácil te resultará programar tus actividades y por ende ser más productivo. Recuerda que cuando tienes una rutina, es fácil cumplir con tus responsabilidades y compromisos. Ya sabes lo que tienes que hacer y no tienes tiempo para sentarte a ver tu celular o para acostarte a ver tus series favoritas. Puedes comenzar por desarrollar el hábito de levantarte temprano, de saber a qué hora te levantas y cuánto te demoras en comenzar a desarrollar tus tareas. Establece horarios específicos para iniciar y cumplir con tus metas. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Radio Mexicana, nuestras noticias, escucha a la comunidad. Son las 4 con 25 minutos. Habla Xochitl Gálvez. Yo, como millones de mexicanos, vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata, porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo. PT es 4T. Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Oye, hay algo muy importante que debes de saber. ¿Y qué mejor manera de explicártelo que como dice mi abuela? Al buen entendedor, pocas palabras. Exacto, Awe. Ahí te va. El domingo 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones estatales de Chihuahua. En ellas elegirán a las personas que se integrarán al Congreso del Estado y a los 67 ayuntamientos. ¿Ya ves? Toda la información en pocas palabras. Este 2 de junio pasemos del dicho al hecho y evoluciona. Al buen entendedor, toda la información. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí a Solo Negocios, después de hablar un rato con Arthur, ya negociando si era Navidad o no Navidad. Bueno, pues regresamos. Antes de irnos a corte, estábamos hablando de estos factores, ¿no, Luis? Que mencionabas que debían ser importantes al momento de abrir mercados, ¿no? Sí, o de tratar de consolidar. Lo que comentaba es que, fíjate cómo cuando, por ejemplo, en un mercado empiezas a tener un exceso de demanda de trabajo, es decir, que el aparato productivo demanda más trabajadores, pero sueldos empiezan a subir. Claro. Y entonces, eso, en un, vamos a decir, en un espacio teórico, abierto, de libre movilidad, vamos a hablar de un espacio teórico donde hay libre movilidad, entonces, fuerza de trabajo se va trasladando a donde es más atractivo porque los salarios son más elevados. Sí, vamos a decir, de las zonas más pobres a las zonas que mejor pagan. O de las zonas que menos... Que menos pagan a las que más y pagan. Y luego eso va generando un nuevo equilibrio entre oferta y demanda. Elimina estos excesos de demanda de trabajo. Y luego, en los otros mercados de donde fue saliendo población,
se fue migrando hacia otros países porque eran atractivos otros mercados, empieza a haber ahora sí un déficit de oferta de trabajo, o sea, hay menos trabajadores. Y entonces eso empieza a hacer elevar los salarios un poco más. ¿Sí me explico? Esa es la idea. O sea, la idea entonces, es que estaría corrigiendo los desajustes que pudieran eventualmente. ¿Qué pasa cuando una sociedad solo tiene, en principio, el capital financiero como el único que puede desplazarse sin ningún obstáculo? Bueno, pues entonces van, estás buscando rentabilidades y todo. Y lo que puede ocurrir es que los salarios en algunos mercados estén subiendo en algunos países y ese capital es más rentable ahí y entonces, pero no permites que se va, que vaya el factor trabajo, porque lo tienes limitado. Y entonces no se permiten esos ajustes. Claro, entonces, o los ajustes en ciertos rubros, como mencionabas ahorita entonces, nada más. Sencillamente, otra vez, cuando vengan a decirme que son neoliberales y que creen en todas esas cosas y me dicen que no van a promover la libre movilidad de la fuerza de trabajo, ni se me aparezcan. Ya andabas con tus maletas para irte a Estados Unidos. O sea, sencillamente, o sea, no es. No es simplemente coherente. No es coherente. No es coherente lo que vendría siendo. Pues bueno, esos son los casos que se tienen. Y sí, pero yo creo que en el momento cuando se pensó los tratados de libre comercio en aquellos años, que había un boom, porque incluso, ahorita volví a recordar que en el documental, criticaban que México tuviera muchos tratados de libre comercio. Yo digo que no, que al contrario, una cosa que tiene México a favor es el número de tratados de libre comercio que hoy día tiene asignado, que sí, efectivamente no tenemos mucho que vender, o sea, es decir, no podemos aprovecharlos al 100, pero permite que otras naciones hagan negocio con México para sacar beneficio de esos tratados, ¿no? Entonces, al final salimos beneficiados, no está tan mala la situación, ¿no? O sea, no es algo descabellado. Pero, de todas maneras, ese es un punto interesante. Tenemos muchos tratados, pero sin embargo no tenemos a lo mejor la capacidad para implementarlos como debiéramos y estamos dejando ir muchas oportunidades que podríamos ya tener. Bueno, el tener el tratado es generar un contexto de libre movilidad, en este caso de mercancías. Claro. ¿Sí? Porque son tratados fundamentalmente comerciales. Y entonces, en ese sentido, pues ya si el aparato productivo ya no es responsabilidad de un gobierno, sea cual sea, estar aprovechando todos esos espacios. ¿Sí me explico? El gobierno fue el gestor, por decir así, sí, claro, de los tratados, y ya es el aparato productivo el que tiene que responder. Sí, claro. Sí. O sea, al final del día el gobierno hace su trabajo. Es llegar a acuerdos con otros gobiernos, llega, y ahora sí ya la sociedad es la que debería estar teniendo esa ventaja o teniendo, vamos a decir, hasta si quieres el daño por haber hecho ese tipo de acuerdos. Pero sí llama la atención, Luis, que al final del día se le critica, volvemos a lo mismo, al gobierno, al decir, pero ¿para qué queríamos tantos trabajos, o sea, tantos tratados? Es lo primero, cuando uno revisa el número de tratados, la crítica va en el sentido, yo nunca la he hecho porque pues entiendo yo que entre más tratados tengas, es como tener, vamos a decir, nacionalidades. Que tuvieras tus 5 nacionalidades, ¿y para qué quieres tantos? Bueno, pues para algo te han de servir en algún momento, ¿no? Igual tener tratados significan oportunidades de negocio. Bueno, si son difíciles de gestionar, pues habría un costo. Pero pero la verdad no tienen esos costos. Y la realidad es que ya está la intención de que hoy en día China se esté instalando en México es precisamente también sacar ventaja de esos tratados de libre comercio. Si BRP se instaló en Juárez es precisamente por los tratados de libre comercio que tiene México con la Unión Europea para exportar todos sus productos. Entonces no es tan malo al final, o sea, no es un demonio que aparece por ahí, ¿no? Y que está sacando la lengua a todo el mundo. Es simple y sencillamente pues, oportunidades que se dan y que ahí se tienen. Lo malo sería que los demás países no estén copiando este tipo de modelos y estén buscando mayor número de tratados. O sea, esa es la realidad. Hoy en día los países con menos tratados pues son los más aislados, son los que menos posibilidades tienen de inversión y son los menos atractivos también para invertir. Eso es. Bueno, también depende mucho del tamaño de los mercados.
si es un país pequeño. Ah, bueno, si no es lo mismo hablar de con Cuba uno, que dos tratados, con uno o dos tratados, seguramente tiende a funcionar y tiende a generar estas posibilidades de expansión, de mayor productividad. Si es una economía grande, con un solo tratado, pues no. No, no te dependerá da. Mucho del tamaño de la economía. Sí, bueno, eso tendría que verse. Lo que sí, yo creo, al menos al día de hoy, 2023, casi 24 de diciembre de 2023, casi dejando el 23 como año, yo creo que está claro que el no tener tratados es una desventaja, los tratados económicos. O sea, ya hoy en día es una desventaja y no creo que estuviera eso a ningún tipo de controversia. O sea, simple y sencillamente es. O sea, no hay más, ¿no? El que más tiene, pues obviamente va a sacar mayor ventaja. Pero bueno, Luis, viendo eso. Oye, dentro de las cosas que tenemos y que estabas queriendo comentar, era esta discusión que habían pues menospreciado unos y otros sobrevalorado, ¿no? La cuestión de PISA. Del examen. Del examen de PISA. Sí, porque PISA es la ciudad del examen de PISA. Este examen que se hace, ¿es cada 6 años o es anual? No es anual, es cada 3 años. Cada 3 años, sí, me parece. Sí, yo sabía que no era anual, pero no sé exactamente la periodicidad. Pero bueno, básicamente lo que busca el examen de PISA es lo que ocurre con muchos, que además a veces son criticadas cuando queremos homologar criterios o queremos homologar cuestiones de calidad, a veces es... Sí, bueno, para explicar un poco, el examen de PISA es un examen que intenta medir el nivel de conocimientos de, en este caso, de la población juvenil concentrada en estudiantes de 15 años. Y luego se hace toda una, un muestreo, pues, porque no se aplica a todo mundo. Así, y participan aproximadamente 80 países en este examen. Y lo más interesante de todo esto es que ya contrastando a los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, bueno, pues México está en los últimos lugares, ¿sí? En lo que son tres grandes áreas, como las matemáticas, la lectura, o sea, es decir, el nivel de lectura y la práctica, la cultura de la lectura y las ciencias. Tengo aquí un pequeño gráfico aquí a la mano que puedo describir un poco. Y lo que ocurre es que, vamos a decir, en matemáticas, el conjunto de países de la OCDE, la OCDE en donde se encuentra México y la OCDE que concentra a los países, vamos a decir, más ricos del mundo, exceptuando dos, tres países por ahí, como China, como Rusia, ¿sí? Este grupo de países tiene un bajo rendimiento en este examen de matemáticas, ¿sí? De 31, ¿sí? Vamos a decir, de 31%. 31%. De la población. Los más juvenil. Altos, los países serían... Y así como OCDE, es el promedio. Como México... OCDE. Tiene un porcentaje de bajo rendimiento del 66%. O sea, como la OCDE perdemos el 30, vamos a decir. El 31. El 31. Y como México... El 66. El doble. Más del doble, poquito más del doble. En lo que se llama el alto rendimiento es el 9% de la población examinada, de estos jóvenes de 15 años. La OCDE, sí, en el examen, estos estudiantes, el 9% de ellos tuvo un alto rendimiento. En México, el 0.2%. Y yo sé que este dato... Eso es en matemáticas. No sería relevante, o como lo intentó minimizar el gobierno mexicano, como que es una cuestión de menos, de no ser por dos factores. Uno, estamos hablando de los jóvenes, o sea, es decir, nuestro futuro, en un área que va a ser vital para su futuro. No que va a ser, es vital, pero yo creo que va a cobrar mayor fuerza. Pero habla fuerza. Mucho del papel de la ciencia y las matemáticas en nuestra cultura de trabajo,
en nuestra inserción al aparato productivo. Claro. ¿Sí me explico? No. O sea, es lo que te digo, es la importancia es lo que hay detrás de, o sea, no es nada más unos muchachos que reprobaron matemáticas. Significa una, esos muchachos son el futuro, segundo, dos, parece ser que una parte vital. Claro, hay de la educación, no unas entiendo. Explicaciones inmediatas, uno que bueno, se está aplicando el examen a jóvenes que están saliendo de la pandemia, ¿no? Que tuvieron este tipo de educación durante 2 años un poco más deficiente. Sin embargo, esta ha sido una tendencia desde hace es estructural del sistema educativo mexicano. No creo que solo la pandemia pueda explicar esto. Luego, en ciencias, lo que es el conocimiento de las ciencias en México, bueno, la OCDE tiene un bajo rendimiento del 24%, México del 51%. O sea, vamos abajo de abajo. Ya se espantó Arturo. Ok, que nos manda rápidamente a corte. Que dice que nos vamos a corte rápidamente y regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Son las 4:41. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas Hola, tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora. Conoce sus rostros. Conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook, Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito, interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. Radio Mexicana, nuestras noticias. Información contundente. ¿Cómo ser más productivo en el trabajo según la ciencia? Vamos a tocar 5 puntos en donde nos hablan de cómo ser más productivos en el trabajo según la ciencia. Número 1. Duerme más. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Harvard, reducir tus horas de sueño o no dormir de manera placentera aumenta las probabilidades de reducir tu productividad, cometer más errores y disminuir tus niveles de eficiencia. Es más, no solo es cuestión de cómo ser más productivo. Cuando no duermes lo suficiente, diferentes aspectos personales de tu vida se ven afectados. Así que es fundamental que aprendas cómo dormir bien si lo que estás buscando es aumentar tu productividad. Número 2. Comprométete con fechas de entrega. Cuando te comprometes a entregar resultados en una fecha establecida, bien sea por medio de un calendario o cumpliendo con una lista de tareas diarias, tu mente se prepara para cumplir con ellas. De acuerdo a un estudio realizado por Dan Ariely, los participantes de su estudio se esforzaron muchísimo más cuando establecían una fecha de entrega para sus tareas. Número 3. Haz ejercicio con frecuencia. Un estudio realizado por la Universidad de Essex encontró que el ejercicio tiene beneficios que van más allá de perder peso y darte vitalidad. El estudio encontró que cuando las personas hacen ejercicio, sus efectos pueden durar entre 2 y 4 horas posteriores, lo cual influye en tener mejores relaciones sociales, aumentar la productividad y tener un mejor comportamiento en el trabajo. Número 4. Dedicar un tiempo a relajarte. De acuerdo a la revista Ciencia Americana, el trabajo en exceso puede conducirte a una congestión cerebral. Cuando te enfocas exclusivamente en tu trabajo y dejas de divertirte y hacer otras actividades, tu cerebro deja de funcionar en sus mejores condiciones. ¿Quieres aprender cómo ser más productivo? La solución es que salgas a caminar durante tus días laborales.
tomar siestas los fines de semana, leerte un libro por diversión, salir con tus amigos y practicar actividades que te entretienen. Este tipo de cosas que haces los fines de semana te relaja y aumenta tu productividad. Número 5. Escucha música. La Universidad de Ottawa realizó un estudio donde se analizó el efecto de la música en tu trabajo. Durante el estudio, los participantes que estaban escuchando música tuvieron un mejor estado anímico, lo que permitió que estuvieran enfocados en su trabajo por mayor cantidad de tiempo y entregar resultados mucho más creativos. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Estábamos hablando antes de irnos a corte de los resultados de PISA, de esta prueba, pero no solamente los resultados, sino las implicaciones de estos resultados. Claro, y bueno, me falta, habíamos hablado ya de matemáticas, también de ciencias, de las áreas, y ahora de la lectura, del área de la lectura, y entonces en México le va un poco mejor que el como le fue en las otras áreas, y tiene un bajo rendimiento del 47%, en tanto la OCDE un bajo rendimiento del 26%. La OCDE tiene un alto rendimiento en lectura del 7% como conjunto de países, y México del 1%. Llama la atención también algo que no sé si tú lo leíste, Viri Ríos, que ya es así en estos momentos como una columnista estrella, estrella, sí, pero la verdad es que a mí me gusta mucho leerla porque es más sensata y utiliza más datos y trata de ser más, por decir así, basarse más en más racional, más racional y menos emocional, sí, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero ella dice, pero es que aquí también hay un tema, o sea, el tema es que en México, así en México, los resultados de quienes están en escuelas públicas fueron mejores que los que están en escuelas privadas. Ah, bueno, eso sería un buen dato. Eso sería un buen y dato, eso no, sí, ocurre, dice, eso no ocurre necesariamente en otros países, y dio datos de otros países donde, incluso sudamericanos, donde eran mejores los resultados de las escuelas privadas. Dice, entonces aquí el tema, si es del sistema educativo, pero también eso de decir que la escuela privada es mejor, dice, es un mito. No, claro, no, y yo creo que sí es bueno decirlo y explicar esa parte, porque primero, entiendo yo que no salimos tan distinto que el resto de Latinoamérica. O sea, no es México hasta abajo y Argentina arriba y Brasil arriba. Creo que incluso Brasil está por debajo de... Me llamaba mucho la atención porque Brasil tiene en la prueba PISA... estoy viendo otra página de la OCDE, que no vienen a ser entre los países, pero estaba recordando de este curso que tomé de STEM, te digo, de las habilidades de STEM. Venía una tabla donde vienen los países de Latinoamérica y Brasil está por debajo de México en las puntuaciones, pero me llama la atención que en investigación Brasil pues obviamente está muy por encima de México en niveles de investigación. Yo creo que en algún punto se nivelan o adivina quiénes mejor están en primer lugar en matemáticas. No, pues te los digo casi de memoria. Singapur seguramente. Japón, Corea del Sur. Estonia, sí, que se ha revelado Estonia como uno de los países de mayor innovación en el mundo, claro, como un ejemplo de innovación. Bueno, y vamos, Estados Unidos, pues... Sí, pero fíjate está que Estados abajo. Unidos ni siquiera debería hacer referencia, porque al final sabemos que las investigaciones y las innovaciones que vengan por parte de Estados Unidos no necesariamente vienen de norteamericanos. En matemáticas, bueno, no, en general, México, bueno, está México como en lugar 51, encima de Perú, de Costa Rica, de Colombia, de Brasil, de Argentina. Sí, te digo, o sea, es decir... Estamos mal, sí, definitivamente estamos mal, pero no estamos tan mal. Pero vaya, no es consuelo, y no debiera serlo. No debiera serlo. Yo creo que sí sería prudente que el gobierno se sentara a revisar esos números, en qué podemos mejorar. Pero es que lo ve uno, o sea, yo sí lo puedo decir cuando damos clases, tú y yo damos clases, y que a mí me toca dar cursos introductorios de economía, donde evidentemente se necesita un nivel de matemáticas, digo básico, nada fuera de lo normal. O sea, vamos, cuando digo básico, sí tenemos que rebasar la aritmética, ¿no? Y
pero si ya nos vamos a cierto análisis que le llamamos o de geometría analítica, que es básica, de álgebra, y ya no se diga cálculo, truena todo, truena. Tiene el sistema ya. Sí, es más complicado. Yo te decía, te lo dije en los comerciales, hay un reporte que se hizo, estoy hablando hace cerca de 15 años, donde explicaban presente las dolencias, vamos a decir, del sistema mexicano en cuestiones de matemáticas, y era que el mexicano es bueno para las matemáticas que son cuestiones prácticas, o sea, es decir, sumar, restar, multiplicar o dividir en la vida diaria. Pero donde ya tronaba la gente era ya en las fracciones. Ya cuando tenían que ver fracciones, ya el mexicano no entendía necesariamente qué es un cuarto, qué es tres cuartos, qué es un octavo, y ya no tan fácilmente los podían calcular. Pensando en alguien que tiene una tiendita, vamos a pensarlo, ¿no? Que es una cuestión meramente práctica. En esos momentos se le achacaba todo eso al sistema educativo, que sí seguramente lo tiene, pero que también hay que decirlo, no tiene un color político, no tiene un partido, no tiene un líder, y lo traemos arrastrando desde hace muchísimos años y es parejo, o sea, con todos los partidos, ¿no? Es más, yo creo que pregúntale a cualquier político, oiga, ¿qué es un octavo? ¿No? Pregúntale, oiga, ¿qué es un octavo más o menos? Y dile, oiga, si el kilo de carne vale tanto, ¿cuánto me alcanza con 20? A ver que te hagan el cálculo. Vas a ver que no te lo hacen no tan fácilmente. Es la realidad. Es algo no, que... pues hay que preguntarles, oiga, ¿y cómo se dice que llegó en doceavo lugar o en decimosegundo? Decimosegundo sí que decías, ¿no? Que al final, si fueran 12 corredores, cada uno sería un doceavo. Ajá, ¿no? Y aunque llegue en primer lugar, es uno de los doceavos. Es el primer doceavo, el segundo doceavo, el tercer doceavo. Decimosegundo. Y así se iría. Décimo primero, décimo segundo. Detallitos así, pero volvemos a lo mismo, porque aquí, y yo creo que se nos está acabando el tiempo, en las habilidades STEM, estas habilidades que ya cada vez son más frecuentes que se nombren en los cursos de pedagogía o de los nuevos modelos de educación, que son habilidades que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con ingeniería y con matemáticas, son vitales y que se están promoviendo ya en las escuelas porque es, digamos, una tabla de salvación para los alumnos ante la nueva tecnología. Aquí la mayor es, siempre, bueno, ¿por qué razón, tanto de parte del magisterio propiamente, de parte del profesorado, hay dificultad para o enseñar o esas matemáticas, ciencia, y que guste, pero también por parte del estudiante hay un rechazo, hay un alejamiento? O sea, son dos partes. Y luego también, cuando hablamos de la política institucional, ¿por qué la política institucional no fuerza estos contenidos y los refuerza estos contenidos? Y lo digo porque cuando a mí me ha tocado precisamente estar al frente de grupos y me acerco a las matemáticas y tengo que explicar con matemáticas, si se nota ese rechazo, si se nota esa idea de que esto, ¿para qué me sirve? Es una animadversión, sí, directamente. Es matemáticas, no me gusta. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Sabes que sí llama la atención? Y a lo mejor lo que digo no es correcto, pero bueno, pues ya ni modo, aprovechando, ¿no? Yo creo que es también cultural, una parte cultural. Y te lo digo porque puedes, no voy a decir el nombre de las materias, ya te imaginarás qué materias, pero hay gente que los alumnos se decantan por esas materias o por esas carreras porque dicen, no tiene matemáticas, ¿no? Así dicen. ¿Por qué te decidiste por esta carrera? No tiene matemáticas. Ah, eso pasa, pero me llama mucho la atención porque yo en cuando doy estas cursos introductorios de economía, los imparto a estudiantes de varias áreas de económico-administrativas. Sí, 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 que se entiende que todos tendrían que llevar algo de matemáticas. Entonces les digo, bueno, ¿y por qué están aquí? Y la verdad es que varios es que a mí no me gustan las matemáticas, pero ¿cómo que no te gustan las matemáticas? Entonces, ¿por qué estás aquí? Sí, sí, sí. ¿Dónde sí. estuvo tu orientador vocacional en una preparatoria y que te dijo, ah, pues vete al área económico-administrativa porque ahí no te gustan las matemáticas? Sí. Lo cual es un sinsentido. Sí, o sea, vete a poesía, en poesía no. No, la poesía tiene matemáticas, pues tiene ritmos. Imagino que tiene que tener los ritmos de sus tiempos, claro, pero no, tiene, no ritmos, tiene derivada. Es matemática. No tiene derivada. Es que en realidad todo tiene matemáticas, fuera es el tema.
Y es algo que yo creo que debemos entender, que todo tiene matemáticas, por lo tanto, no es un delito aprender matemáticas y no es nada malo. La matemática es una forma de pensar. Yo pensaba de comunicarse. Es una forma de pensar. Una forma de pensar. De hecho, tiende a ser en algún momento más abstracta. Y tal vez ahí está parte de la explicación de por qué a veces no entendemos su utilidad, ¿no? O no nos gusta esa utilidad, pero yo sí he visto que, ¿sabes? Cuando me toca hablar con los alumnos que están visitando la universidad para ver qué carrera toman. Yo nunca he hablado con ellos. Lo primero que te preguntan, no, pues yo estoy en el módulo, llegan y te preguntan, no, oiga, ¿y la carrera? Estoy ahí en el módulo de la carrera y te preguntan, oiga, ¿y esta carrera? Y todo. Lo primero que te preguntan, ¿tiene muchas matemáticas? O sea, pareciera ser como que el prerequisito para entrar. ¿Tiene muchas matemáticas? No, ahí no. No. Ahí vámonos a algo más largo. Ese es el tema. ¿Qué problema es ese, no? Sí, pero te puedes pensar en el. Por eso alumno. No vamos a poder en algún momento alcanzar, vamos, aspirar a ser Singapur o Japón como sociedad que tiene una relación más cercana y más aceptada de las matemáticas, una sociedad tecnológica y de la ciencia. Pues. Sí, porque básicamente la ciencia va a tener que tener una carga fuerte de matemáticas. Su teléfono celular, todas las aplicaciones funcionan con matemáticas. O sea, no es nada del otro mundo, no es inglés, es matemáticas. El que lo diseñó, el que lo programó, utilizó matemáticas. O sea, no hay más. Pero lo curioso de eso es que parece ser que el alumno mexicano no nace la animadversión de la nada. En algún punto de la educación es donde le tuvieron que haber inculcado las matemáticas son malas o no son buenas o no debieran estar aquí. Y es donde estamos padeciéndolo. La otra vez platicando con unos inversionistas, cuando estábamos, la otra vez como si fuera ayer, no hace mucho, hace mucho. Ay, que tú estás siempre en la sí, mesa de los inversionistas. Sí, los inversores me llaman, oigan, ¿dónde está Emanuel? ¿No? O sea, el broker. Sí, que fíjate, requieren, por ejemplo, ingenieros. Y surgía la pregunta, pues, ¿dónde se forman los ingenieros? Y uno piensa que el ingeniero se forma en la universidad. Pero no, el ingeniero se forma desde la primaria, no en la universidad. En ese amor por las matemáticas, donde ya entra la carrera, no le tiene miedo a las matemáticas, y bueno, pues continúa. Pero bueno, hasta ahí, Luis, se nos está acabando el tiempo, no sé si quieras tú agregar algo antes de que nos vaya a contar Arthur. No, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, previo, obviamente, a la Nochebuena y a la Navidad, así que, pues, les deseamos muy feliz Navidad. Y un próspero año nuevo, aunque vamos a tener otro programa antes de entrar. Pero sí, definitivamente este es el último programa, o el, como dices tú, el programa previo ya a que se sienten a la cena, a que llegue Santa Claus, o se aparezca el Grinch, como quieran, dependiendo del estado de ánimo. Entonces, por nuestra parte, pues sí, queremos desearles una feliz Navidad. Mañana también Alejandro Sandoval en este mismo espacio. Yo creo que va a decir lo mismo antes de que se acabe su programa. Al final del día también está previo a la Navidad y toda la semana. Lo que sí es que antes de irnos le queremos recordar, bueno, pues cuide su aguinaldo, haga bien sus compras, piénsenla, hay compromisos para enero. Recuerde que tiene que pagar el predial. Hay predial. ¿Cómo se llama? Hay predial y subió el 4%. El automóvil, ¿cómo se llama? Ah, sí, está, bueno, la parte de... Y luego llegan los recibos de luz y de gas, que son siempre un poco más elevados. Claro, sí, ya Luis aquí ya le recordó. Entonces, guarde su dinero y piense sabiamente, no se deje llevar por el consumismo. Hasta la próxima. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM.